Hola, muy buenas a todos, chavales. Tengo aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs. Zombies Heroes. Continuamos, chicos, exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio de la misión planta y nos vamos a enfrentar en esta ocasión aplastador porque es el tercer nivel. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre porque, wow. Creo que han sacado una nueva carta que es el, no sé cómo se llama exactamente, lo vi por Twitter, creo que es el pollo, un pollo ardiendo, tío. Es una bestialidad, vamos. Bueno, bestialidad. Está bastante bien. Vamos a ver. Se llama... no me sale. El gallo de fuego. Dice, cuando se juega una planta en esta línea, se mueve una línea al azar. Como el gallo... el pollo, gallina, gallo normal. Cuando entras en una línea... Cuando entra en una línea, inflige uno de daño a todas las plantas de esa línea. De esa línea. Es bastante barata. Bueno, está bien para el daño que hace, pero tiene muy poca vida. Está bien, lo que pasa es que, claro, se va moviendo, pero te lanzan una carta directa a esa carta y adiós, muy buena, ¿sabes? Así que, bueno... Ya sabéis, siempre tienen que tener una ventaja y una desventaja, por supuesto. Gana una partida con un héroe plantas. Tutum. Vale. Pues vamos a ver. A ver, contra aplastador. Esto era lo de mover, ¿no? ¡Uy! Y le quería la información. Muevo una planta y robo una carta. Este era el que curaba, ¿no? Cuando tu héroe se ha curado. Tiene que tocar. Es un poco demasiado situacional, pero... Es que la baraja de este, de momento... espérate. Al entrar en el juego obtiene más uno. Ya, pero... Ese es el problema, que se la cargan de 0, si luego la mejoras... Puede estar bien. Bueno, vamos a ver qué tal así. Vamos a ver qué tal. ¡Dum! Llegó el momento de apretarle las tuercas a su sabor. ¡Slap! ¡Slap! ¡Sladú! ¡Sladú! Me hace gracia las onomatopeyas que utilizan en América, claro, acostumbrado aquí. Bueno, es como las japonesas, las escuchas y son como... O las lees y son como... Dios mío, ¿en serio? A ver... esta me gusta porque cura. Hombre, puede ser interesante. Tengo una inicial bastante buena. El ABA ese es bastante bueno. El ABA, siempre lo llamo ya... Es una vaina, ¿vale? Es que eso es un ABA de toda la vida. Vale. Pues voy a aguantar el daño. Sí. ¡Ay! ¡Es anfibio! ¡Ah, fallo mío! Es anfibio. Bueno, aguanto el daño, que era lo que quería. A ver. Bueno, pues muy bien, me parece correctísimo. Hombre, debería proteger a Girasol, sinceramente. Sinceramente, ¿para qué negar? Además que se lo va a querer cargar, eso está claro. Debería protegerlo. Es que se lo va a cargar. Es que se lo va a cargar en 0, el Girasol. En cuanto pueda lo va a atacar. Entonces prefiero proteger a este para quitarle un poquito de daño al de arriba. Vale. Y generar otro sol. ¡Qué grande, tío! He tenido suerte ahí, ¿eh? Mira, ha lanzado cosas muy fuertes. Muy fuertes, tío. Hombre, puedo hacer una cosa. Que va a ser esto. Y va a ser defender esta planta. Sí, yo creo que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Aunque claro, ese caracuno, tío... ¿Cómo duele el caraconete? ¿Cómo duele el caraconete? ¿Cómo duele? Pero bueno, por lo menos no recibo daño. Y tengo bastante superioridad en la mesa. Vamos, esa carta es
Es amor del bueno, tío. Es amor del bueno, pero del bueno bueno, de este bueno, ¿sabes? Sinceramente, es que te... O sea, fuera. O sea, quiero golpearte con todo lo que pueda. Además, es que tengo Diana, que es buenísimo, tío. Lo que pasa es que parece ser que no ha hecho demasiado. Parece ser. Sinceramente. Frenesí. Eso es muy... muy malo. Pero muy malo. Porque además no me lo cargo. Ese es el problema que tengo. Se va a cargar esa fila enterita. Enterita, tío. Pero es que me tengo que cargar eso de ahí. O sea, tengo que cargarme ese caracono, sinceramente. Y no quiero que lo mejore ni nada por el estilo. En dos turnos me lo cargo, a no ser que él ataque con otra cosa, ¿sabes? Lo voy a poner para tener superioridad en la mesa. Y me voy a lanzar esto. Vale, lo he hecho fatal. Pero fatal. Pensaba que era el de protegerme, madre mía, sí. En tu línea, macho. Lo he hecho muy mal. Debería haber puesto primero uno. Qué grande. Más frenesí así, porque sí, ¿no? Hombre, te voy a poner ahí, eso está... está claro. Me quiero quitar esto antes de atacarlo. ¡Oh! Pero si... ¿qué hace? ¿Un ataque extra? ¡Oh! Se protege, pero caes. ¡What! Pero, what the fuck, ¿en serio? O sea, ¿qué? Bueno, he caído brutalmente, ¿sabes? He caído seriamente. Que te tengo que poner de alguna forma. Ah, me das uno, claro. Es súper cierto todo eso. Bueno, lo tengo muy mal, pero muy, muy mal. A ver, debería cargármelo, eso está claro. Pero es que consigue más uno, más uno. O sea, es que me va a destrozar, tío. Él tiene el escudo y me va a reventar. Me voy a proteger. ¿Para qué? Pero bueno. Esta no me la destruye. Que sea lo que Dios quiera. Algo me va a destruir, está claro. ¿Ves? Está claro, está claro. Yo lo tengo muy mal. Terriblemente mal, vamos. ¿No me lanzas nada? Hombre, pues... entre recibir y no recibir. (Risa)
Él siempre va a tener dos cartas y yo una. Hijo, es que vaya tela, tío. Vaya tela, chaval. No creo que aguante, sinceramente, pero bueno. Que los trucos siempre puede hacerme algo. Me raya mogollón. Vale, no puede recibir daño. Hombre, un perforante siempre es bien. Yo no puedo recibir daño. Y robo una carta. Es que me lo tengo que guardar. A ver qué pasa. Y se cura. Madre mía, esta partida, tío. Un zampa pedrolos. En serio, tío. O sea, ¿qué clase de broma es esta? Es que cura, tío. Ese es el problema. Se va a quedar sin escudo, tío. ¡Ostras! ¡Qué enorme, por favor! O sea, ¡qué enorme! ¡Qué enorme! Quizás debería haber curado a mis plantas. Porque es que con un zampa pedrolo no hago ni Peter, tío. Pero bueno. ¿Ya qué protejo? Si es que me va a dar absolutamente igual. Venga, por tener cosas en fila, no por otra cosa, Jue, como al final le gane, tío, me parto. Madre mía. Tiene muchísimas cartas. Yo no entiendo nada, pero bueno. Me va a dar absolutamente igual. Bueno, no. Lo voy a lanzar, voy a asegurarme. Yo qué sé, a ver si tiene algo ahí raro que no puedo hacer nada. Por lo menos voy a cubrir las que hacen daño. Vale, ¿y qué pasa porque no tengas eso? Sí, ya está. ¡Madre mía, qué combate, chaval! Lo daba por perdido totalmente, pero luego he dicho no. Vamos a ver. Y al final ha empezado a acumular cartas y no lanzaba nada. ¿Ves cómo a veces la IA me deja súper loco, tío? Es que me deja loquísimo la IA, tío. O sea, hay a veces que tiene dos cartas y te derrota en dos con dos cartas, como me ha pasado en tres episodios. Y ahora tenía un porronaco, tío, y no lanzaba nada. No sé. Me he quedado bastante rayado en ese aspecto. Pero bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Si ha sido, por favor, no dudéis en dar al botón me gusta justo abajo el vídeo y dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Un saludo, chicos. Nos vemos y hasta el próximo episodio. ¡Chao!